otra vez. Capitán, también estoy hablando con usted. Aquí estoy, señora. Para escucharla no la tengo que mirar. Muy bien. Vamos a hacer un recuento de lo inútiles que son ustedes. Dejaron escapar al director de la clínica. Fallaron en el atentado contra la mamá de Catalina, el papá de Catalina en el cementerio. Titi y Marcial están planeando algo en mi contra y no sabemos dónde están. No me trajeron a Martina. Hernán Darío, ni idea, desaparecido. El periodista, tampoco tenemos idea dónde está. Voy a perder la mitad de mi fortuna por una demanda y no hemos podido hacer nada. Mi esposo intentó matarme, no sabemos dónde está. La mamá de Adriana, la mamá de Pipe Cortadas, la familia de la vieja esa que matamos para que se hiciera pasar por mí, me detestan. ¿Y ustedes qué piensan? No, que ellos ya se les olvidó todo. Me aman. ¿No piensan hacer nada en contra mío? Pues no. Están aprovechando el tiempo para planear su venganza. Pero es que resulta que no se pueden vengar de mí. ¿Por qué? Porque creen que yo estoy muerta. Se van a vengar de mi hija. Todo eso muy pronto se va a saber, señora. ¿Ah, sí? ¿Cómo por qué? Usted misma me ha dicho. El director de la clínica y su esposo saben que usted está vivo.